Comenzaba el 2019 y para el Atlético Venezuela la ilusión era mayor, al ser el año que marca la primera década del club en el fútbol venezolano. Con un plantel que fue confeccionado por la junta directiva lleno de experiencia y acompañado de talentosa juventud desde nuestras canteras, el equipo realizó la fase más importante de pretemporada en una de las instalaciones de primer nivel en el país, en búsqueda del protagonismo en la temporada 2019. Se presentaban en el Centro Nacional de Alto Rendimiento. Desde el Aeropuerto Internacional Arturo Michelena de Valencia, en el estado Carabobo, el equipo partió hacia la isla de Margarita. Grupo muy unido, ¿no? Creo que el venir a estas instalaciones en un ambiente que solamente se respira fútbol, creo que ha sido muy bueno para el grupo, para enfocarnos en lo que realmente queremos, que es tratar de hacer las cosas bien en el torneo y poder optar por el campeonato este semestre, ¿no? Estamos conformando una familia, tanto cuerpo técnico como los muchachos. Eso nos ayuda a crecer en equipo, a crecer para poder ganar y obtener ese objetivo que es quedar campeón este año y lograr grandes cosas. Ha sido una muy buena pretemporada porque nos hemos complementado mucho mejor los muchachos y la verdad que como juvenil estoy dando el todo para poder obtener ese puesto y obtener muchos minutos para jugar este torneo. Iniciando la pretemporada exigente, como lo son todas, bastante sacrificio por la carga de trabajo, por la intensidad en que lo realizamos. Y bueno, sin duda con estas instalaciones se nos hace más fácil el desempeño para poderlas llevar a cabo de la mejor manera por todo lo que representa el Centro Nacional de Alto Rendimiento acá en Margarita. Esta estadía fue bastante buena por eso, porque tienes todas las comodidades, si se puede decir así, y todas las instalaciones de primer nivel y te garantizan para estar siempre y dar el 100% por lo que representan. Importante el trabajo que veníamos haciendo desde que empezó la pretemporada, los jugadores que han llegado a aportar, grandes jugadores, grandes personas, junto con el cuerpo técnico. Venimos trabajando de la mejor manera, porque un buen ritmo mañana y tarde, trabajo de cancha, gimnasio y charla con el cuerpo técnico, verdad que hemos venido trabajando bien, creo que esto va a ayudar bastante en lo que queremos en el torneo, va a ser un torneo bastante complicado. Ha sido una de las mejores pretemporadas la que he estado conformado y bueno, como dices, una de las grandes instalaciones con buena comida, buenas habitaciones para descansar, unas buenas canchas, cualquier material para trabajar y como te dije, ha sido una de las mejores. Vamos bien, se están presentando esfuerzos positivos y uno de los indicadores más positivos para esto son los índices de porcentaje de grasa que se están bajando y los índices de lesiones que no las hemos presentado, gracias a Dios no hemos tenido ningún contratiempo. Las cargas se han comportado bien, han trabajado muy bien los muchachos. Esperemos estar al 100% cuando empiece el torneo, porque va a ser bastante importante y estos partidos que nos preparamos aquí en Margarita han sido muy buenos, con una selección sub-17 que viene trabajando desde hace tiempo juntos.
y con grandes jugadores de cada equipo, y verdad que bastante positivo. Creo que el profe, en cada partido que tuvimos contra la selección de Venezuela sub-17, nos dio unas tareas para hacer durante el partido, que la cual creo que en el mayor de tiempo durante el juego que tuvimos se realizaron. Son los primeros dos partidos como grupo. Siempre hay muchas caras nuevas y a veces cuesta un poco, pero los jugadores que han llegado se han acoplado de la mejor manera. Se ve un equipo competitivo con mucha agresividad. Tenemos buenos jugadores que tienen la pelota. Y bueno, a eso apostamos estos dos partidos. Lógicamente, el transcurrir de estos partidos amistosos también que faltan y los partidos del torneo te van a ir dando más continuidad, más ritmo de juego, que es lo que queremos, pero bueno, vamos por el buen camino. Con esa mentalidad que estamos teniendo, con la forma en que estamos trabajando, con la seriedad y el compromiso que estamos teniendo hoy con el club, creo que vamos a ir por buen camino y creo que con el favor de Dios vamos a poder obtener las metas y de cumplir las metas que como grupo nos estamos trazando. Bueno, primero que todo, bueno, una experiencia muy, muy agradable. El grupo de trabajo que tenemos ahorita está conformado por gente mayores. No me sigue gente mayores, sí, muchachos preparados, con un don bien sofisticado que vienen de los otros equipos, o también, como dice, tienen una buena experiencia. Vienen de otro equipo y se han sido campeones. Bueno, por lo tanto, fue muy bien la pretemporada aquí, hicimos ahorita esta temporada. Lo demás, bueno, el ambiente de trabajo muy bien. Aquí el Senal muy contento, muy agradable con el personal. La unión ha sido bastante fundamental. Hay jugadores de recorrido, jugadores que vienen empezando a jugar en primera división, para que eso ayude, para eso complemento. Y esperemos dar lo mejor en este torneo, a lo que quiere el club, que desde hace años quiere venir haciendo cosas importantes. Bueno, esperemos que con este esfuerzo que ha venido haciendo para este año, logremos cosas importantes para el equipo en su aniversario. Y bueno, esperemos dar lo mejor de nosotros, ya que aportar de parte de nosotros para lograr un buen torneo y en buscar ese objetivo que queremos todos, de salir campeón. Para salir campeón hay que trabajar el día a día, en cada entrenamiento, esforzándonos cada día más y bueno, esperemos dar lo mejor. Yo recuerdo que un entrenador decía que era más difícil ganarle a un grupo de buenos amigos que a un grupo de buenos futbolistas, ¿no? Y yo creo que hoy por hoy, durante estos días que hemos tenido acá en el Senar, hemos hecho una gran amistad, hemos hecho un gran grupo, que a la larga es lo importante, ¿no? Mientras estemos unidos, mientras estemos enfocados, creo que vamos a tratar de hacer las cosas bien dentro de la cancha y vamos a llevarlo ahí al terreno, ¿no? A esa unión que tenemos, esa unión que estamos agarrando, esa unión que estamos adquiriendo como grupo, creo que durante el campeonato lo vamos a ir demostrando.